Que además, lo de ayer confirma, el desacato confirma lo que vengo afirmando desde hace tiempo. Qué casualidad, el desacato es justo el día anterior a que tenemos que hacer el segundo pago. Qué justo, la sentencia había sido justo cuando teníamos que pagar los vencimientos. El problema no es el dinero de los holdouts, el problema es que quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda soberana argentina para que volvamos a deber miles y miles de millones de dólares. Y si para eso tienen que arrasar con soberanías, con respeto a normas internacionales, con respeto al derecho internacional, no tienen ningún problema, arrasan, como arrasan con todo en todas partes del mundo. Todo esto no es casual, todo esto tampoco puede pensarse que es un movimiento aislado de un juez senil de Nueva York. Sería casi una estupidez de parte nuestra, una ingenuidad. Yo no soy ingenua ni estúpida. Los buitres se parecen a las águilas también, de los imperios. De los ramanos me refiero. Tienen casi el mismo perfil. Nosotros queremos pagar y no nos dejan. La gente quiere comprar autos y no las dejan. El problema no es ni de la economía ni de la sociedad. Está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados de la economía que quieren, si se me permite, es la impresión que tengo, tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, voltear al gobierno y hacerlo con ayuda extranjera además. Si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Que nadie mire hacia el oriente.